hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Hola chicas, bienvenidas a mi canal Chick Leader Teens. Hoy llegamos al último día de los Chickmas, de estos vlogmas de Navidad que hemos hecho aquí en las Chick Leader Teens. Y ese video no podía ser otro que los regalos de Navidad, porque sí, hoy es el 24, hoy nos damos los regalitos con la familia, con los amigos. Viene Santa más tarde, o el Niño Jesús, o el Viejito Pascuero, o como lo llamen en tu país. Bueno, en España llega hasta Reyes, right? El 6 de enero, pero bueno, es la manera como de expresar un poco también cariño con los regalos. Obviamente esto no es lo más importante y el mejor regalo que podemos tener es la salud y estar con los seres que queremos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Pero bueno, si hay algunas cositas que además nos alegren como un ratito, está bien. Pero sin duda lo más importante es el amor de quienes tienes alrededor y que hoy celebramos que nació el Niño Dios. Así que no olvidemos eso nunca. Pero bueno, vamos a pasar con los regalos de Navidad de las Chick Little Teens. ¿Qué Chick Little Teens tengo para esta Navidad? Bueno, lo primero que tengo es Cartier. Saben que yo decidí como el año pasado que iba a comprar bolsos y zapatos durante el año, y en la Navidad pues quería comprar joyitas. Ya saben que yo tengo esto que uso todos los días, que lo compré el año pasado, es de Cartier. Este Judson Clos, este anillo Judson Clos de Cartier también, este de Tiffany's. Esto, los anillos los compré este año, pero bueno, el año pasado compré el brazalete de Cartier y un brazalete de Van Cleef. Y bueno, he comprado dos cositas en Cartier. Ya saben que en Cartier te vienen todo así envuelto con su sello. Ya lo vamos a abrir. Pero ¿qué más hay aquí? Bueno, están los certificados de autenticidad de los artículos. Cada uno viene así. Y mi vendedora, que es un encanto, me dio samples de perfumes. Entonces vamos a ver qué hay en estas dos cajitas que hay aquí de Cartier. Vamos a empezar con la más grande. Fíjense que no los he abierto. ¡Ah! Esto es unboxing real, de verdad. Yo no los he sacado de su cajita desde que lo compré. Este lo compré en la tienda. Este me llegó vía mail. Lo tuve que pedir en la página web. Oh my god. Nada, como siempre, en su cajita roja que dice Cartier. Y después de que lo sacas de la cajita, viene en su caja. Y tan, tararán. Oh my god, ¿lo ven? Es el anillo Trinity de Cartier. Este es un clásico de Cartier. Es un anillo que viene en tres colores. Los tres colores de oro: oro blanco, oro amarillo y rose gold. Ay, ojalá esto lo enfoque. Y rose gold. Y pues bueno, ya saben que esta mano siempre la llevo como así, pero me faltaba para el día a día algo en esta mano también, y por eso decidí comprar el anillo. Entonces ahora en esta mano voy a llevar este anillo, el Trinity clásico de Cartier, porque la otra ya llevo el Judson Clos de Cartier también, y este anillo de Tiffany. Te dan obviamente tu pouch para que los puedas llevar de viaje cuando viajas y no se te pierdan. ¡Me encanta! De verdad, me gustó un montón.
Y para combinar con esto, también compré, y este fue el que dije que lo tuve que pedir online, porque en mi tienda en Miami no había. ¡Tarán! También. Esto no lo he visto, lo tengo que ver con ustedes. Oh my god, how cute. Oh sí. Para combinar con ello quería unos pendientes para el día a día. Y entonces me pedí los mismos Trinity en pendientes. ¿Qué les parece? ¡Qué belleza! Me encantan porque son súper delicados para llevar del día a día. Así que vamos a ponerlos. Vamos a ver, me he sacado el que me vieron comprar también este mes, este pendiente de Dior, pero claro, esto es fantasía, estos son oro y por eso lo quería para algo que es del día a día. Ojalá no los pierda porque mis otros zarcillos de oro normalmente los he ido perdiendo. Espero no perder esto. Ya saben, este es súper clásico de Cartier y a mí me encanta para el día a día. Vamos con el segundo regalo, que es este de Louis Vuitton. Oh, estoy un poco como decepcionada del Louis Vuitton de este año, del empaque de Navidad. Es bastante simple, lo único que trae es este Louis, diferente al del día a día. Y la cinta roja en vez de azul aquí arriba. Pero más nada, la verdad que el empaque de Navidad no se le ocurrieron mucho este año. Pero lo que sí es de Navidad totalmente. Esto es un regalo de mis padres. Y ¡tarán! ¿Se acuerdan que yo el año pasado compré el passport cover? Déjenme buscarlo. Bueno, ya lo tengo aquí. ¿Recuerdan que el año pasado compré, hace 2 años, compré el passport cover de Louis Vuitton en esta edición especial de Navidad que tienen siempre con la muñequita Vivian? Y yo vi esta pieza y me encantó. Es de coleccionar. Cada año Louis Vuitton saca para Navidad algunas piezas que son de diseño especial limitado. Y yo vi una de este año. La verdad es que todas no me gustaban para nada, pero esta me encantó. Oh my god. Es Vivian en Londres. Y este es el CP Coin. Esto tiene un precio buenísimo, es otra cartera compacta de Louis Vuitton. Miren, tiene todos estos espacios aquí para tarjetas. Aquí hay más, aquí en el centro hay otro más. ¿Ven? Entonces creo que aquí caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 tarjetas. Creo que me va a ir perfecto porque la verdad que mi Victorian Wallet ya está demasiado gastado. Así que le vamos a dar jubilación y vamos a usar el CP Coin de Louis Vuitton. Es en Damier Evin, como pueden ver, no en el monogram clásico como este. Este es monogram clásico, este es Damier Evin. Miren qué belleza tener estos recuerditos limitados de cada Navidad en Louis Vuitton. Creo que voy a seguir coleccionándolos cada año. Pero muero con mi nuevo. Se llama CP Coin. Se los dejo linkeado abajo en la cajita de información, obviamente. Todo lo que vean hoy se los voy a dejar linkeados abajo, ¿ok? Ojalá esto sea una premonición de que el año que viene vuelvo a Londres, que tengo años sin ir a Londres ya. Por lo menos voy a tener como 10 años que no voy a Londres, así que me encantaría ir a Londres. Yo viví en Oxford, que está muy cerca de Londres, un año de mi vida, y me encanta ir a Londres, la verdad. Y por último, me vieron comprar el otro día en Chanel, cuando fui a conocer la nueva boutique de Chanel, este regalito. Fíjense qué bonito el envoltorio de Navidad.
de Chanel es esta camelia negra, la cinta también con detalles dorados. Y pues bueno, vamos a ver qué hay aquí. Me los vieron probar, así que ya tienen que saber qué es. Aquí está el recibo de la compra y aquí está esta pieza. Vamos a quitar la camelia con cuidado. Y vamos a sacar este último regalito de Navidad. ¿Qué creen que es? Obviamente son las lentes de sol, son glasses, las gafas de sol que me vieron probarme. ¡Wow! A ver qué más trae aquí. El booklet y el cosito de limpiar los lentes. Miren, el quilt de Chanel. Es magnético el case y dice Chanel. Es un poco grande para llevar en el bolso, creo yo, porque no se dobla. Pero bueno, aquí están. Están aquí, todavía dice el precio. $560. Ah, el CP Coin, no recuerdo el precio, pero como les voy a dejar el link abajo, pueden ver los precios. Creo que es 500 algo también. Miren, por favor. Pero lo más bonito es el detalle que tienen a los lados. Ya saben que yo tengo que usar lentes de sol, gafas grandes, porque yo tengo bastantes cachetes, mufletes, o como le llamen en tu país. Miren, yo no escogí los negros, que fue los que me probé originalmente, sino estos que son como en nácar, porque tengo muchos lentes de sol negros, entonces quería unos del día a día, pero marrón. Entonces ven, son como así, marroncitos, tienen Chanel aquí y aquí, pero no muy llamativo, y tienen estos detalles dorados, y ¿qué tal? Me encantaron, creo que van a ser los lentes de... El día a día. Vamos a darle descanso a los Gucci, por favor, porque son los que uso non-stop en vez de usar otros muchos que tengo. Pero bueno, estos son, ¿saben qué? Son mis primeras sunglasses, gafas de sol de Chanel. No tenía ningunos de Chanel, miren que tengo de Prada, de Dior, de Gucci, pero no tenía de Chanel y aquí están. Bueno, chicas, espero que hayan disfrutado este unboxing de Navidad conmigo. Y estas son las cositas que he comprado para Navidad este año y que me han regalado. Estoy súper contenta. Tengo joyitas, tengo otros accesorios, porque ya de la verdad que después de haber comprado el Birkin y el Kelly este año como bolso para Navidad, no había. Ya hubo para mi cumpleaños, que además fue hace nada, la última semana de noviembre. Bueno, mis corazones, espero que hayan disfrutado mucho este unboxing de Navidad. Y espero que hayan disfrutado los Chicmas, mis Vlogmas o los Vlogmas de las Chic Little Trick. Ya saben que lo hice con mucho cariño, fue mucho trabajo. Y ahora me voy a tomar esta última semana de vacaciones. Bueno, no, mentira, me queda un video que publicar que son los favoritos del 2021. Yo siempre hago cada año un video de favoritos. Porque bueno, así se cierra el año. Para mí, el año se cierra con el video de los favoritos de ese año y el siguiente año se abre con el wishlist del 2022. Así lo hago yo. Bueno, les deseo una súper feliz Navidad y que el niño Dios les traiga todo lo que desean, pero sobre todo salud, amor y prosperidad. Prosperidad para que tengamos estas Chic Little Teens. Nunca renuncies a tus sueños, nunca renuncies a lo que quieres, ya sea espiritual, ya sea lo que sea, nunca renuncies a ello. Este año ha sido difícil, no lo vamos a negar, y todavía nos queda, todavía creo yo, bastante de esta pandemia que nos ha tocado, pero bueno, es lo que hay, así que vamos a afrontarlo lo mejor que podamos. ¡Mua! We'll be chilling and having a good, good time.